Cuasar TV, las noticias de Michoacán. A pesar de reconocer que no existen pruebas suficientes para establecer responsabilidad absoluta sobre nadie por la muerte de un menor y las lesiones a cuatro personas más en hechos registrados el 19 de julio en Aquila, Jaime Rodríguez Aguilar, encargado del despacho de la Procuraduría de Justicia en el Estado, deslindó a elementos del Ejército Mexicano del ataque a civiles. Se puede advertir que los hechos en que estuvo presente el personal militar y policial se desarrollaron sobre el puente de Ixtapilla. En dirección sureste y a una distancia aproximada de 300 metros, es decir, un lugar distinto, se ubica el restaurante Costa de Michoacán, donde se tiene la referencia del sitio donde resultaron lesionadas cuatro personas y un menor fallecido. En rueda de prensa otorgada por el Grupo de Coordinación Michoacán, para dar avances de las investigaciones sobre este caso, Rodríguez Aguilar destacó que además de la lejanía, las condiciones geográficas del lugar hacen prácticamente imposible que los militares hayan disparado el arma que asesinó al menor Edilberto Reyes García, quien al igual que los lesionados se encontraban en el restaurante. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Habitantes de Aquila y familiares de Semeí Verdía calificaron de política y fuera de contexto su detención tras asegurar que él tenía los permisos correspondientes para portar armas de fuego al ser comandante de la Fuerza Rural y Policía Comunitaria constituido bajo los lineamientos de ley. A nosotros a CMI lo nombramos comandante general de la Policía Comunitaria en una asamblea en donde todos los comuneros así lo hicimos, votamos por unanimidad y se le otorga este nombramiento, porque CMI ya era fuerza rural, CMI ya era autoridad, CMI ya estaba facultado para portar las armas de las que se le acusan. En conferencia de prensa realizada por la señora Marta Cepeda, mamá de CMI y habitantes de Aquila, aunque sin mostrar los talones de pago, recalcaron que sí estaba dentro de la nómina del gobierno estatal, quien además le dotó de armamento y hasta un vehículo blindado. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. La delegada de la PGR en Michoacán, Berta Paredes, recalcó que actualmente en la dependencia a su cargo existen investigaciones abiertas por diversos delitos contra el ex líder autodefensa de Aquila, CMI Verdía Cepeda, entre los que destaca el robo de mineral y asociación delictuosa, pero que será hasta que se tengan las pruebas científicas que se determine su situación jurídica. Tenemos una denuncia en relación a robo de minerales y bueno, pues la otra todavía no podemos definir el delito, podría ser asociación delictuosa, todavía no puedo definir hasta que no tenga yo pruebas científicas que yo pueda ya aterrizar concretamente qué conducta delictuosa pudiera ser. Destacó que Verdía fue detenido en flagrancia el pasado 19 de julio en portación de arma de uso exclusivo del ejército, por lo que no se requirió de una orden de aprehensión para ponerlo ante un juez. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. En Michoacán no se arropará a ningún civil armado que violente la ley con el pretexto de proteger a pobladores presuntamente vulnerados por integrantes del crimen organizado, recalcó Pedro Felipe Gurrola, encargado de la seguridad en la entidad. Pero ya tengo yo otras instrucciones, restableciendo el Estado de Derecho con pleno apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos. Es en este momento en cuanto se decide ya no arropar, en su momento, como dije, algunos de estos grupos de autodefensa. En rueda de prensa del Grupo de Coordinación Michoacán, Felipe Gurrola destacó que restablecer el Estado de Derecho en la entidad no significa actuar contra todos los exautodefensas, pero sí contra quien violente la ley, como fue el caso de CMI, que fue detenido en flagrancia. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. En el marco de las movilizaciones que sostienen desde hace ya casi dos semanas para exigir el pago de becas alimenticias, este jueves decenas de normalistas bloquearon la circulación en ambos sentidos de la carretera Morelia-Pátzcuaro. En exigencia a este pago que les adeuda el gobierno del estado desde el mes de mayo, los estudiantes comenzaron su movilización a las 11 de la mañana de este jueves con una marcha que partió de la Fuente de las Tarascas a Palacio de Gobierno, donde realizaron un pequeño mitin. Minutos después, los normalistas se apoderaron de por lo menos 5 autobuses y se trasladaron a la altura del kilómetro 38 de la carretera Morelia-Pátzcuaro, casi en el entronque con la autopista Siglo XXI, donde también secuestraron un tráiler y algunos vehículos de empresas comerciales que atravesaron en ambos sentidos de esta rúa para bloquear la circulación.
lo que originó la suspensión de las corridas de autobuses para la región de Uruapan, Tierra Caliente, Sierra Occidental y Costa. Para Quasar TV, Sandra Sáenz. Quasar TV, las noticias de Michoacán.